Humphrey Bogart, Ingrid Bergman y Paul Henry en Casablanca. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la mirada de Europa se desvió con esperanza y desesperación hacia la libertad de América. Lisboa se convirtió en el punto de embarque, pero no todo el mundo podía llegar a Lisboa directamente. Por lo tanto, los refugiados tomaron diferentes caminos, de París a Marsella. Cruzaron el Mediterráneo hacia Orán. Luego, por tren o por auto, o a pie, por el borde de África, a Casablanca con los franceses en Marruecos. Allí, los afortunados por dinero o por influencias, y con suerte, podían obtener visas de salida para Lisboa. Y desde Lisboa, al Nuevo Mundo. Pero los otros aguardaban en Casablanca. Aguardaban. Aguardaban.